Hello, everyone. Good evening. Good evening, teacher. Hi. Good evening, teacher. Good evening. Welcome to your class. Good evening, Hernan. Good evening, Rosa. Hi, Andrea. Hi, teacher. Hello, Magdiel. I will give maybe about 5 more minutes for those who are going to join. Maybe they are having problem with the connection. So maybe those are going to join during this next 5 minutes. So we're going to give this 5 minutes and let's start by doing a review, okay? Empecemos ahora por hacer un repaso. Y mientras sus compañeros ahorita con esto de la tormenta, pues probablemente están teniendo problemas para ingresar. Así que les vamos a dar el tiempo de gracia, unos 5 minutos, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con el repaso. Ayer estábamos viendo demonstrative nouns, right? We were saying that the demonstrative nouns are these, that, and these, and those. So we were taking care or consideration that the subject has to be singular or plural to use one of these words. Okay? Grammatically, we could say that maybe we are not going to understand everything in the same, I mean, in just one class, but we are going to try to use it. That's the most important part, using it. And how do we use this? We use this in conversation. So, uno de los usos que estas palabras que son demostrativas, que son these, that, these, and those, plurales y singulares, es para presentar a las personas. No solamente es para cosas o para objetos, ¿verdad? Es para personas también. En inglés no se oye mal que digan esta o este, ¿ok? O decir este es. Nosotros cuando contestamos el teléfono, por ejemplo, decimos sí, él es, sí, ella es, ¿sí? Usamos ella o él porque es persona, entonces no vamos a decirle como un esta, ¿verdad? O este, no. En inglés sí, usamos this and that para cuando es una sola persona, más cuando describimos, ¿verdad? Más cuando describimos, bueno. Vámonos entonces a comenzar el review mientras damos todavía un chancecito para que sus compañeros se vayan uniendo, ¿verdad? Y el review que vamos a hacer es usar estas palabras, ¿sí? O algunas de estas palabras en una conversación. A ver, vamos a hacer ahorita una novela aquí, ¿verdad? ¿Se han fijado ustedes que cuando alguien se sienta a ver la novela ya cuando está comenzada, vea? Y el otro, a veces nos gusta, a veces no nos gusta decirle al otro, ah, ese es fulano, mira. Ah, esa es la suegra de la tía, del hermano, de, sí. Entonces, ese es uno de los usos, ¿verdad? Presentar, describir a las personas, quién es, ¿verdad? Entonces, veamos por acá, tenemos en esta diapositiva una pequeña conversación. A ver, les voy a dar unos 30 segunditos y léanla, ¿ok? Léanla y traten de ubicar quién es quién, con quién y por qué, ¿verdad? Vamos a ver. 30 seconds. Good evening. Hello, good evening, teacher. Welcome. Good evening, teacher. Hello, Juan. Good evening, teacher. Hello, good evening, Rafael.
Todavía no he pasado lista porque estábamos dando tiempo para los que estaban teniendo problemas para ingresar, ¿ok? Ahorita estamos leyendo esta conversacioncita. A ver si le hallan quién es quién y cómo es la cosa. ¿Cuántas personas son en la conversación? There are five persons. Okay, there are five people here. Okay. Can you name them? Blanca, uh-huh. Roberto, Henry, Martin, And Karen. Okay. Is Magdiel right there? Oh my God. Storm. Sí, se me fue. Se me fue. Me quedé sin nada. Yo me he quedado sin nada. Bueno, hacer el hot mother spot.